Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Haría una nueva apuesta de lo que es la feria, en este caso la jornada de hoy, ¿no? Sí, como lo habíamos dicho y como lo habíamos prometido. Como lo pedía la gente, un domingo, la última del año, Feria Americana. Con una buena visita de los vecinos, llevaron muchos regalitos y bueno, una tarde muy muy linda, acompañada esta vez por los chicos acá de la juventud, que nos ayudaron bastante, por eso hicimos esta apuesta. Bien, por ahí se sigue trabajando con el mismo modo operando, digo, por ahí en este caso discapacidad y bueno, se suma a los chicos también de la juventud y junto a ustedes para hacer esto, ¿no? Sí, sí, sí. También está la comisión de discapacidad, también están presentes. Ellos también están acá, solamente que no vinieron los chicos de Acercar esta vez. Pero bueno, están los chicos de juventud en reemplazo de ellos. Muy bien, ahí está. Bueno, Gino, con esta posibilidad, digo, por ahí espacio abierto, poder hacer algo desde la juventud, ¿no? Sí, también estamos colaborando, como dice Analia, con lo que es la Comisión de Discapacidad y bueno, con las mujeres activas para ayudar a los más necesitados. No. Bien, por ahí digo, se necesitaba tener este espacio y poder activarse, ¿no? Sí, 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 como también tenemos lo que es el espacio que recuperamos del balneario, también estamos ayudando y tenemos este espacio para ayudar a la gente más grande, ¿no? Bueno, por ahí, bueno, lo que estábamos mencionando recién con respecto a esta apuesta y con alguna sorpresa en el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, ahí... dejo el que quiera hablar. Pero... Bien. Bueno, Juventud, desde el Consejo de Juventud, invitamos a una mamá para que forme parte de la Mamá Noel, una forma de decir, ella va a entregar regalitos a los niños y también sorpresas con golosinas, que pudimos recaudar todo por medio de donaciones. Entonces, en el día de hoy se está haciendo esa entrega y los niños, con la distancia correspondiente, se pueden sacar una foto y compartir un pequeño momento con ellos. ¿Qué repercusión ha tenido en este caso? Los niños están felices. Yo creo que es algo, un premio para ellos, que también lo puedan compartir en familia, que esa es la apuesta, invitar a los vecinos y también la familia en general que venga a compartir este espacio con nosotros. Bien. Por parte del tema de la juventud, Gino, ¿se está trabajando en algo, se está pensando en algo? Por ahí se viene la temporada de verano y todos pensamos en enero, pensamos en febrero. Sí. Desde la juventud, digo, ¿se está ya planificando? Sí, estamos planificando con distintas áreas de la municipalidad para ver cómo trabajamos, ya arrancando lo que es el verano 2020 y 2021. Así todos juntos nos vamos a cuidar, obviamente con la precaución de cada uno de todos los vecinos de Rosito y más los jóvenes. Bueno, Analia, decías vos que esta es la última apuesta del año, ¿se tiene ya enero programa o se va a descansar? No, sí, es la última del año porque ya vienen las fiestas y bueno, cada una de las mujeres también quiere descansar y bueno, yo quiero hacer extensivo el agradecimiento
a todas las personas que han colaborado con esto, a que nos traen ropa, a que nos dicen, vengan a buscar, tengo ropa para donar, o que nos dicen qué necesitan, con qué puedo colaborar. Es enorme el agradecimiento que hay para cada uno de ellos. Realmente eso es muy emotivo. Se llena el corazón día a día los llamados telefónicos. Bueno, la verdad que eso también indudablemente alienta todo esto que se está haciendo, ¿no? Vamos, que hay horas que se dedican, sabemos cómo trabajan, le dedican horas a ustedes, salen de su trabajo normal y natural y se le dedican horas. Yo la verdad que estoy full time, o sea, al no tener hijos, entonces yo le dedico 100% a todo, al trabajo y a esto todo el día. Bueno, como siempre, agradecerle, ¿no? Agradecerle por las atenciones que tiene. No, gracias a vos por siempre estar presente, por cada vez que tenemos un evento o algo, siempre estás, Fernando, o primera hora o a última hora, pero vos siempre estás presente. Muchísimas gracias y que tengas una muy feliz fiesta, igual que a todos los vecinos de Arroyito. Gracias.